Hola, bienvenidos a una rutina más. El día de hoy les traigo 30 minutos de ejercicio para glúteo y pierna. Vamos a hacer 40 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. Cada ejercicio lo voy a hacer 3 rondas, así hasta completar los 30 minutos. Para herramientas, solo para referencia, yo voy a usar mancuernas de 10, de 20, 25 libras. Cada quien utiliza el peso adecuado a su nivel. Yo ya hice otra rutina, así que yo ya estoy lista para empezar, pero si ustedes están empezando, no olviden calentar, pueden hacer 5 minutos de salto de cuerda o pueden hacer zancadas, sentadillas, todo como imitando los ejercicios para glúteo y pierna. Vamos a empezar. De todas maneras, los primeros dos ejercicios yo los voy a hacer sin peso. Y el primer ejercicio va a ser zancada cortita, 5, y luego vamos a hacer zancada completa, otras 5. Venga, vamos. 4, 5, vamos. 2, 3, 4, 5. Ok. Segunda ronda. Vamos con la última. Venga. El siguiente va a ser Pop Squad. Venga.
Venga, el siguiente vamos a hacer un puente. Y hay que usar este chaleco porque 25 libras es muy poco. Venga. 4. Cuando bajamos los glúteos, tratamos de no descansarlos en el suelo. Simplemente rozar el suelo. Si lo estás sintiendo en los isquios, acerca un poco más los pies a los glúteos. Los isquios es este músculo que está aquí debajo del cuádriceps, el lado contrario del cuádriceps. Algunos le llaman femoral, otros le llaman isquiotibiales. Uno más. Ok, este es el último. Vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a hacer zancada cruzada, y zancada normal y cruzada. Vamos a ver lo que aguantemos. Venga, vamos a ir hacia atrás. La pesadita. Te voy a bajar de peso porque demasiado. La siguiente pierna, voy a empezar con este peso para igualar. Si ustedes aguantan más, no se detengan, sigan.
Yo hice otra ronda anteriormente, estoy ya cansada. Cambiamos de pierna y voy a empezar con eso que hice, la otra pierna. Venga. Vamos. Con la última. Vamos a estancar lateral, una pierna y después la otra. Yo voy a usar peso en el hombro, en la espalda y voy a ir a hacer la zancada y venir y elevar. Si no tienen equilibrio, solo hace la zancada.
Venga. Si es muy poquito una mancuerna de peso, podemos utilizar dos mancuernas aquí. Vamos, esta es la última. Esta pierna y cambiamos de pierna. Vamos, cambiamos de piel. Vamos, segunda ronda. Si ya no aguantan, pueden parar un minuto el video y descansar. Vamos con la última ronda. Vamos a hacer puente y vamos a trabajar isquios aquí en este.
Venga, vamos a quedar aquí en el puente y vamos caminando lo más que podamos. Estoy sudando ya. Venga, vamos, segunda ronda. Ok, ya solo nos quedan dos ejercicios más y vamos a hacer peso muerto, enfoque en glúteos. Enfoque en glúteos, vamos a flexionar un poco más las rodillas. Venga, vamos a hacer aquí, tiramos el glúteo hacia atrás. Hay que empujarse con los talones. Venga. Uno más. Venga.
Venga, vamos. Es el último. Vamos a hacer zoom squat. Quiero usar 25 libras. Ese es el último. Venga. Vamos, segunda ronda. Oh, ya solo nos queda uno más. Sudor me entra en los ojos. Vamos con el último. La última ronda, el último ejercicio. Esto es todo. Espero que les haya gustado. Si no están suscritos a mi canal, no olviden suscribirse, darle like y compartir esta rutina. Y nos vemos en la próxima. Una próxima rutina.